Hola mis beauties, para hacer este lindo arbolito vas a necesitar varias cosas, pero lo padre es que todo lo puedes conseguir en la tienda del dólar, como estos arbolitos que ya vienen adornados, pero lo que vamos a estar necesitando es la base. Y lo que vas a hacer es remover toda la cosita roja, y es muy fácil de remover porque nada más está como envuelta. Y en la parte de abajo y en la parte de arriba es que están agarradas como con los fierritos. Así que ya cuando encuentras la parte donde está amarrada, fácilmente se van a poder remover. Estos listoncitos los puedes volver a reusar como para otro DIY, otro adorno para tu casa esta Navidad. Y miren con qué facilidad es que se remueve. Ya que les hayas quitado muy bien todo este listón, nos va a quedar algo así, y esta va a ser nuestra base para hacer estos arbolitos. Vas a necesitar dos estilos de piñitas de pino. Estas son las más pequeñas que las encontré en la tienda del dólar. Estos de hecho son para adornar los arbolitos de Navidad y tienen la cosita en la parte de atrás, pero eso se lo vamos a estar removiendo. También encontré estas piñitas de pino que son mucho más grandes, y lo que más me encantó es que estos huelen a canela súper intenso y van a mantener tu casa oliendo bien rico. Para que todos los conitos se vean iguales, vas a ocupar esta cosita que es para hacer el efecto como si los pinos tienen nieve, que también lo encontré en la tienda del dólar y es muy fácil de usar. Lo único que vas a hacer es mover muy bien la botellita para revolver todo el producto. Empieza a rociar de una distancia no tan cerquita al pino para que se vea más natural y no quede el spray tan cargado, porque si no, no se va a secar rápido. Ya es tu gusto de cuánto lo quieras rociar. Yo no quise cubrirlo todo de nieve porque quería que se viera más natural, y así es como nos queda. Ya para que se seque bien, tienes que dejarlo unas varias horas antes de usarlo. Y miren, esto es como se mira antes, y ya cuando se seca se ve así. La verdad que me encanta este efecto porque sí parece como si fuera nieve de verdad. Como les dije, para los más pequeños ya vienen con el efecto de nieve. Y lo único que vamos a hacer es remover el listoncito que tiene en la parte de atrás para colgarse en el arbolito. Ahora sí podemos empezar a crear nuestro arbolito, y lo que vas a hacer es agarrar todas las piñitas de pino más grandes, y esas las vamos a estar colocando en toda la parte de abajo de alrededor, y la verdad que es muy fácil de pegarse con el silicón. Lo que hice yo fue poner primero el pinito para ver dónde es que iba a aplicar la silicona. Entonces después le puse un poquito de silicón en las partes de al lado, y luego ya que miré dónde es que pegaba el pinito, ahí fue que apliqué un poco más de silicona. Vas a repetir este proceso por todo el arbolito, y ya cuando tengas los dos pinitos juntos puedes aplicar un poco más de silicón de entre en medio de los pinitos para que se junten muy bien y no se te vayan a caer. Así es como se ve ya cuando están todos puestos en la parte de abajo. Como les dije, apliqué todos los grandes en la parte de abajo y todos los pequeños los vamos a estar poniendo hacia arriba. Les había grabado todo el proceso de cómo los pegué, pero me traicionó mi cámara y no grabó esos clips. Pero anyway, más o menos les estoy mostrando cómo es que lo tienes que hacer. Y luego ya que tengas todos los de abajo pegados, entonces vamos a ir poniendo los pequeños entre el medio de los dos grandes. Y así le vas a hacer por alrededor del arbolito. Y luego ya cuando vayas llegando así como a la parte de arriba, tú vas más o menos a acomodar los pinitos pequeños para que se vea más ancho de abajo y más delgadito de arriba. Ya que hayas llegado a la parte de arriba, entonces vamos a colocar un conito de los medianos, no tan grande como los de abajo, sino encontré en la bolsita que tenía ahí uno mediano para que le diera la forma así picudita hacia la parte de arriba, y se ve perfecto. Ahora pasamos con mi parte favorita, que es decorar el arbolito, y para eso voy a estar utilizando esta cosita verde que se utiliza para hacer las coronitas navideñas. También la encontré en la tienda del dólar, y lo que vas a hacer es agarrar solamente un pedacito, y como el fierrito que tiene entre el medio está bastante delgadito, lo puedes cortar fácilmente con las tijeras, y luego vas a ponerle un poquito de silicona para que no se vayan a salir ya cuando los apliques en el arbolito. Y vas a ir rellenando cada espacio que tenga, como aquí pueden ver enfrente que tiene un espacio que no se cubrió por las piñitas del pino.
Vas a repetir este paso por todo el árbol hasta que quedes satisfecha de cómo se ve y veas que ya no se ve la cosita roja entre el medio. Para darle el toque de color al arbolito y que se vea más elegante, vamos a estar usando estas bolitas rojas. Para mí se me parece como si fueran arándanos y también vamos a utilizar estas, se podría decir que son espiguitas en color dorado. Las dos las conseguí en la tienda del dólar, así que todo está mega barato para este DIY. Vamos a agarrar un pedacito de los arándanos y vamos a cortar la espiguita también con las tijeras, que es muy fácil de cortar, no necesitas ni pinzas ni nada por el estilo. Y luego también vamos a colocar lo que es el silicón para que queden bien pegados y no se nos vayan a mover. Nada más le puse un poquitín en la esquina y ya más o menos le fui acomodando donde había un poco más de huequitos para que se rellenara todo muy bien. Y le puse hacia alrededor de todo el arbolito. Repetí el mismo paso con las espiguitas doradas, también corté solo lo que fue la parte de arriba. Las fui pegando igual con el silicón, le apliqué un poquitín en lo que fue la parte de abajo y ya las fui acomodando para que no quedaran tan juntas de lo que es las cranberries. Las separé para que se viera como más llenito el árbol y se mirara muy muy precioso. Y así terminamos con este DIY navideño, mis beauties. La verdad que me encantó el resultado de este árbol porque se ve muy elegante. Siento que le da un toque muy bonito, ya sea como en tu sala, que lo quieras poner en el centro de tu mesa. Y aparte de que está muy, muy económico de hacer. Espero que les haya gustado este DIY tanto como a mí. No olvides compartir este video en tus redes sociales si es que te gustó y suscribirte a mi canal. Y nos vemos hasta la próxima con otro video. ¡Muah!